Super Fancy Pants Adventure, un plataformero ágil sobre mantener la velocidad, pero de forma más controlada que en un Sonic. Antes que nada, para los que no lo sepan, este es el cuarto Fancy Pants. Puedes jugar a los anteriores completamente gratis en la página oficial del creador. Son inferiores en calidad, pero están bien para usarlos como demo, para ver si te interesa comprar este. Las mecánicas de este juego están centradas en cosas que tienen que ver con la tinta y el dibujo. Tu arma es una lapicera que puede disparar tinta y hay paredes de papel en las que te puedes dibujar un camino. Las barras rojas sirven para deslizarte y las amarillas para agarrarte, que combina bastante bien con los pantalones naranja por defecto del personaje. Yo no lo tengo puesto porque soy un amarillista de mierda. Vota para Juan o te robo el juguito. Todas estas cosas combinadas hacen el rushear los niveles algo súper satisfactorio y divertido. Además de estar acompañado de unos controles muy buenos. El movimiento es increíblemente satisfactorio. Tiene ese toque, entre comillas, realista, en el que para avanzar de plataforma en plataforma tienes que hacer uso de las físicas. Por ejemplo, en esta pantalla, primero tienes que echarte para atrás para conseguir suficiente velocidad y poder llegar al otro lado. Y además de ser responsivo, es visualmente agradable por sus naturales animaciones. Por ejemplo, al cambiar de lado, tu personaje no simplemente se da la vuelta de forma brusca, como en otros juegos, sino que se va dando vuelta de a poco mientras corre de espaldas. Y también al caer muy alto mientras avanzas, se va levantando de a poco mientras corre. Como dije en mi anterior video, es satisfactorio no solo visualmente, sino que también jugablemente. Lo que vendría siendo un buen videojuego. De los tres bosses que hay, el primero muere de un toque a su punto débil enorme, el segundo me lo pasé tanqueándomelo, pero el tercero está bastante bien. No es un enemigo con un punto débil gigante como los anteriores, sino que es un combate más fluido, y fue la única vez que he muerto en todo el juego. Me gusta que el juego no sea muy complicado, y dejen el desafío para los niveles extras, que aprovechan las físicas al límite. No me convence que el juego tenga un sistema de mejoras. Un plataformas de corta duración no necesita ni se beneficia de eso. Lo veo bastante innecesario. Aunque lo peor de todo es que termina de forma inconclusa, al igual que este video.